tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos en este viernes. Es viernes 20 de julio. Muchas gracias por estar con nosotros. Enviamos un saludo a quienes nos ven a través de la señal de Mexicanal en Estados Unidos. Comenzamos. Acepta gobierno de Jalisco recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por sobrepoblación en centro penitenciario de Puente Grande. Preparan diputados proceso de transición a nueva legislatura en Jalisco. Mejoran atención a pacientes en rehabilitación de la unidad Cruz Verde, doctor Leonardo Oliva, en Guadalajara. Advierten riesgos ambientales por cultivos de berries y aguacate en zonas del paisaje agavero, considerado patrimonio de la humanidad. Denuncian vecinos del fraccionamiento Senderos del Lago en Jocotepec problemáticas que ponen en riesgo su patrimonio por deslaves. Obtiene la jalisciense Daniela Rodríguez medalla de oro en taekwondo de formas en Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia 2018. Autoridades de Jalisco aceptaron recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por sobrepoblación en el centro penitenciario de Puente Grande. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación 18-2018 dirigida al gobernador Aristóteles Sandoval, solicitó mejorar las condiciones del complejo penitenciario de Puente Grande para hacer frente a la sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno y la promoción de trato digno y respetuoso a las personas privadas de la libertad. El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, informó que se aceptó la recomendación y en visita a la Ciudad de México se intercambió información con personal de la CNDH sobre las medidas que se han implementado para atenderla. En dicha reunión se entregó la aceptación y las evidencias de avance en cumplimiento de la recomendación 18/2018 emitida a finales del mes de junio. En un ejercicio de retroalimentación con la doctora Ruth Villanueva, tercera visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, intercambiamos las impresiones sobre la labor que hemos llevado a cabo desde el inicio de esta administración, haciendo énfasis en las buenas prácticas y estrategias para cumplir las disposiciones de ley nacional de ejecución penal en los pilares de la reinserción. El organismo de Defensoría de los Derechos Humanos comparó el número entre reos y custodios, cifras que ponen en entredicho la seguridad. Hay 232 custodios que se dividen la vigilancia en tres turnos de 24 horas de trabajo por 48 de descanso. Carlos Zamudio Grave, responsable de los centros penitenciarios de Jalisco, en los que actualmente hay 14.024 personas, desestimó el bajo número de custodios en Puente Grande. Señaló que están enfocados en la reinserción social. El número de custodios viene siendo relativamente importante, pero no para la reinserción. Una cosa es la vigilancia de los centros. La reinserción tiene que ver mucho con el trabajo que hacen las áreas técnicas, que es en donde estamos nosotros también enfocando mucho la atención de la observancia de las conductas que en un momento dado hubieran cometido las personas que se encuentran en el interior. Negó existiera autogobierno, sino equilibrio y diálogo, sin privilegio a los 14 diferentes grupos de la delincuencia organizada que conviven en los diferentes centros penitenciarios. La recomendación de la CNDH se derivó de quejas que denunciaban a internos incomunicados y golpeados. Dio un plazo de 6 meses al gobierno de Jalisco para retomar el control del autogobierno que se ejerce en el complejo penitenciario de Puente Grande, en el que conviven 5.300 reos, cuando la capacidad carcelaria es de 2.118 internos. La Fiscalía de Reinserción Social ha obtenido la certificación internacional que evalúa 137 variantes a 4 complejos penitenciarios: Autlán, Tequila, Lagos de Moreno y el reclusorio metropolitano. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Reportan autoridades que el Centro de Justicia para Mujeres ha otorgado atención a más de 4.750 personas en lo que va del año. En lo que va del 2018, el Centro de Justicia para las Mujeres en Jalisco ha brindado atención integral a 4.758 mujeres, la mayoría de ellas por casos de violencia intrafamiliar, informó la coordinadora general del Centro de Justicia, Zulema Carrillo Núñez. Estas atenciones, les comentaba, considera lo que son los más de alrededor de 47 servicios que ofrecemos aquí en el Centro de Justicia, que considera la atención integral desde servicios integrales, acceso a la justicia y empoderamiento. Carrillo Núñez detalló que al momento de que una mujer llega al centro a solicitar algún tipo de ayuda, se le brindan en un solo día hasta 7 servicios. Son escuchadas, de que empiezan a recibir toda la atención
se refleja en que el 70% de las mujeres que asisten al centro de justicia son mujeres que dan seguimiento a su atención. Yo les puedo comentar que de las 270 hasta 450 mujeres que hemos llegado a recibir aquí en el centro de justicia de manera diaria, alrededor del 70% son mujeres de seguimiento y un 30% son mujeres de primera vez. Aunque sin precisar cantidades, la coordinadora dijo que una gran cantidad de mujeres que han pasado por el centro hoy en día viven en plena tranquilidad y son parte del voluntariado que ayuda y acompaña a más mujeres en su proceso de denuncia y de empoderamiento. Tenemos nuestra mayor evidencia de esos casos de éxito, que son un sinnúmero de casos de éxito los que tenemos. Les puedo decir que un ejemplo es el voluntariado que tenemos. El voluntariado son mujeres que concluyeron su atención integral y que también estamos yendo más allá de que ellas concluyan esa atención integral. Son mujeres que hoy son aliadas nuestras del Centro de Justicia, son mujeres que contribuyen en la prevención de la violencia en el noviazgo, pero también en la violencia en contra de la mujer por razones de género. Carlos Guábanos, C7 Noticias. Y diputados en la actual legislatura atenderán iniciativas del próximo gobierno estatal en materia de seguridad e impartición de justicia. Las reformas pendientes del sistema estatal anticorrupción correspondientes a la Fiscalía General de Jalisco se discutirán una vez que llegue al Congreso las propuestas y visiones del gobernador electo Enrique Alfaro y del presidente de México electo Andrés Manuel López Obrador, señaló la diputada Mónica Almeida. Me parece que el Congreso del Estado tiene que tener una sensibilidad razonable en relación a que estamos en un momento de transición y que, por supuesto, hay materias que tendrán que ser analizadas justamente con estos equipos de transición. Tenemos en este momento efectivamente propuestas que fueron turnadas por el Ejecutivo y tendríamos la comprensión de que, y me parece que sería atender lo que ya dispuso la sociedad en el momento del 1 de julio, elegir al gobierno que estará entrando en funciones próximamente, pues que también podemos ser más eficientes si en el Congreso estamos atendiendo a las propuestas que se puedan ir construyendo, tanto a nivel nacional como estatal, y me parece oportuno considerarlas. Dijo que eso no significa que esperarán a que les hagan llegar las propuestas, sino que se trata de una conminación a que por la naturaleza del tema las hagan llegar lo más pronto posible. No significa compás de espera, significa hacer una convocatoria que lleguen las propuestas en la mejor oportunidad. No significa esperar, sino al contrario, recibir todas las opiniones y observaciones que se puedan tener. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. En más temas del Congreso, el asunto de supuesto nepotismo en el que pudieron haber incurrido dos diputadas se revisará a fondo por parte de la Contraloría del propio Poder Legislativo. Esto dejó en claro el presidente de la Junta de Coordinación Política, Enrique Aubry. Destacó que no habrá presiones y que por cuestiones de presunción de inocencia, las partes trabajarán conforme a derecho. Nos vamos a meter de lleno a investigar los temas sensibles para que no se dé de qué hablar a la ciudadanía. Se le pidió al contralor que esté presente que después del análisis profundo que él haga, nos informe qué arrojó de la investigación que se está haciendo sobre las dos compañeras, pero queda en manos del contralor en que, si existe algún tipo de anomalía, sea sancionado. Pero tenemos que dejar esos espacios legales para que no cometamos ningún tipo de irregularidad. También en el Congreso del Estado, los diputados ya preparan el proceso de transición a la próxima legislatura. Los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias acordaron que sea el Contralor y la Unidad Tecnológica del Poder Legislativo quienes encabecen el proceso de entrega-recepción del Congreso de Jalisco. Se va a coordinar el Contralor con la gente de Internet, que son los que van a hacer la entrega vía cibernética, y informarles también que por ningún motivo va a haber ni aumento de plazas, ni finiquitos, que la gente que llegó con los diputados de esta legislatura se van con esos diputados, que no van a haber bases y que no va a haber ningún tipo de malo manejo que ustedes puedan dar de qué hablar. Aseguraron que no habrá bonos extras, ni finiquitos, ni basificaciones fuera de la ley.
que todos los que llegaron con los diputados irán sin más ni más. Y hemos dado instrucciones a la Contraloría para que vayan preparando cada una de las oficinas y seguramente en la próxima semana o en los primeros días del mes de agosto ya estaremos en condiciones de lo que a la entrega se refiere y lógicamente en las próximas semanas ya veremos la recepción. Queremos que sea una entrega tranquila, pacífica, ordenada. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Se entregaron constancias de mayoría a presidentes municipales, diputados y regidores electos de la coalición Juntos Haremos Historia. Carlos Lóbanos nos tiene los detalles. Carlos, adelante, buenas tardes, te escuchamos. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Comentarte que el nuevo coordinador estatal de programas de desarrollo en Jalisco del gobierno federal, Carlos Lomelí, entregó este día constancias de mayoría a quienes ocuparán cargos de diputado local, federal y también para regidurías. En total serán 9 los diputados locales de la coalición Juntos Haremos Historia y también 106 regidores en representación proporcional en todo Jalisco, quienes recibieron esta mañana sus respectivas constancias. Carlos Lomelí Bolaños daba a conocer que al asumir este nuevo cargo que le asigna el próximo gobierno federal como coordinador estatal de programas de desarrollo en Jalisco, su principal misión y prioridad será inspeccionar que haya total transparencia, cero corrupción y también cero impunidad en la designación de recursos y también la buena aplicación de los diferentes programas que actualmente y que futuramente implementará el gobierno federal para el beneficio de todos los jaliscienses. Y es que él estará pues en esta trinchera en el que se supervisará que llegue el recurso federal para los diferentes programas en los 125 municipios de la entidad. Es la información, el reporte al momento. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por la información. En tanto, el Comité Estatal del Partido Nueva Alianza también entregó constancias de mayoría a candidatos que ganaron en el proceso del 1 de julio. El Partido Nueva Alianza entregó constancias de mayoría a 45 candidatos electos, entre ellos 4 candidatos a presidentes municipales, síndicos y regidores, quienes tienen el compromiso de trabajar por las y los ciudadanos que brindaron su confianza en el proceso electoral del 1 de julio, indicó el presidente del Comité de Dirección Estatal en Jalisco, Ilich González. Muchísima gente hoy va a tener un gobierno turquesa, va a tener un regidor o una regidora que le va a dar seguimiento a los proyectos y a nuestras causas. Y muchísima gente que también está aquí presente, que por las coyunturas de esta elección, que por las condiciones complejas de la misma, pusieron la pelea, estuvieron ahí al frente, caminaron casa por casa. Destacó la entrega y el compromiso de los abanderados de Nueva Alianza, así como la unidad que se tiene, e hizo notar que la inercia que se dio en las elecciones en todo el país vino a desfavorecer al partido. Este resultado a nivel nacional obviamente afectó a nuestro instituto político. Hay muchísimos votos todavía que se están peleando a través del sistema jurídico en lo nacional. Los municipios que candidatos turqueses ganaron, la elección fue en Amatitán, Atemajac de Brizuela, San Juan de los Lagos y Tuxpan. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Antes de reducir salarios a funcionarios públicos por compromisos electorales, se deben valorar aspectos como el nivel de conocimientos y también funciones. Esto consideran en el Congreso del Estado. La propuesta de bajar el sueldo a funcionarios de primer nivel en la administración pública y en los 3 poderes de gobierno, dada a conocer por el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, debe estudiarse a fondo, señaló la diputada Mónica Almeida. Porque no se trata solamente de ofrecer 10,000 pesos en un cargo que potencialmente necesita un alto grado de especialización. Entonces ahí va a haber una contradicción sumamente crítica porque tenemos que evaluar si el ganar menos no significa disminuir la calidad de la función pública. Entonces me parece que en el sentido de ser sensibles a usar bien los recursos públicos para la gestión pública, tiene que ir ligada a una cualidad de que se garantice una gestión pública de calidad. Dijo que si bien se atiende la sensibilidad del pueblo mexicano, se debe también atender las demandas de un perfil capacitado y poner sobre la balanza, sí, el sueldo, pero también las funciones y especializaciones que se deben ostentar para cada cargo. Que sí atiende una sensibilidad de lamentable política salarial que existe en el país en materia de los derechos que tenemos los mexicanos a tener una vida digna. Sin embargo, me parece que además a esa intencionalidad le hace falta la cualidad, y la cualidad es que se tendría que establecer un catálogo de puestos
los perfiles que se requieren para cada puesto, establecer un tabulador universal que, como ustedes saben, yo ya llevo más de 2 años proponiendo la cualidad para que se establezcan los salarios justos de acuerdo a la necesidad propia del puesto, la habilidad, la profesionalización, la experiencia de quien está administrando el puesto. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Mejoran la atención a pacientes en la Cruz Verde Guadalajara. Los detalles luego de la pausa. Bueno, continuamos. Gracias por estar con nosotros. Esta tarde en el estudio nos acompaña Guillermo González Méndez, él es jefe de enseñanza del Instituto Jalisciense de Salud Mental, para platicarnos sobre un padecimiento que, bueno, no es aceptado como tal por especialistas, la llamada enfermedad del ocio o adicción al trabajo. Y es que muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias por la invitación y por la oportunidad para compartir con tu auditorio. Bueno, básicamente es que en estos periodos de vacaciones, estamos en verano, hay mucha gente que sale de vacaciones, pero también mucha gente en este periodo de vacaciones pues no le causa mucha alegría, incluso los fines de semana de asueto pues tampoco se ponen muy contentos, que digamos. Al contrario, para ellos representa unas situaciones de mucho estrés. Se le conoce como la enfermedad del ocio, bueno, yo así la llamo, porque básicamente estamos sometidos a una situación de estrés, no sabemos qué hacer con nuestro tiempo libre. ¿Qué nos comenta al respecto, doctor? Bien, esta enfermedad fue realmente perfilada hace ya bastante tiempo. Hacia 1968, un señor que se llama Wayne Oates escribió un artículo en el cual él describía pues su relación personal con el trabajo y cómo esta relación había destruido su familia, su pareja, sus amistades, su círculo social, y él se había quedado exclusivamente con el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y él creó la palabra esta workaholic, que era una combinación de work, que es trabajo, con alcoholic, que es alcohólico, ¿no? Entonces él decía que la misma relación que tiene un alcohólico con la bebida, esta relación de amor y odio, y esta relación en la que destruye la bebida finalmente al sujeto, es la relación que establecía este tipo de personas con el trabajo, ¿sí? De tal manera de que las personas terminaban sin pareja, sin familia, sin círculo social, denigradas, degradadas y exhaustas. ¿Sí? Entonces, él planteaba este nuevo término, workaholic, que pues, los que hablamos inglés pues lo manejamos muy bien, pero sería como traducido la adicción al trabajo, ¿no? O como lo llamas tú, una enfermedad del ocio, o sea, son gente que no podemos, y me incluyo, o sea, tengo un conflicto de intereses ahí. Yo también me incluyo, ¿sí?, ahí, doctor. De que somos extremadamente dedicados al trabajo, que nos encanta nuestro trabajo y que eventualmente le dedicamos muchas más horas al trabajo que a ninguna otra actividad que desarrollemos adicional. Es decir, las actividades de ocio no se nos dan, no porque no nos guste las actividades del ocio, sino porque le damos mucha preeminencia a la actividad productiva, ¿sí? Y a las cosas que puedan producir, ya sea satisfactorias en términos de productos de trabajo, o que puedan producir dinero, o que tengan el reconocimiento social por una actividad. O sea, muchas veces nosotros en el área de la medicina, pues vemos pacientes que no nos pagan, o sea, diría uno, bueno, pues por el aspecto dinero, pues no hay por dónde, ¿no? Es más bien como un reconocimiento social de decir, pues le voy a ayudar, le voy a echar la mano, y es un trabajo adicional que nadie te paga, ¿eh? Así es. Entonces, las personas que tienen esta adicción al trabajo tienen esto, o sea, tienen esta forma de ver el trabajo como lo más central en su vida, en su existencia. Aunque doctor, ¿qué tan común es? Bueno, porque fíjate, pensaríamos que, bueno, pues no mucha gente tiene esto, adicción al trabajo. Bueno, pues fíjate que, curiosamente, yo creo que es más común de lo que creemos, ¿sí? ¿En función de qué? En función de que se han venido dando situaciones macrosociales que han llevado a las empresas
a seleccionar su personal, a dejar cada vez menos personal, y el personal que se queda tiene que seguir haciendo las funciones del personal que se fue. Más por lo mismo mencionamos. Exacto, ¿no? Están haciendo el 50% más o a veces el 100% más de lo que venían haciendo antes de que corrieran a su compañero de trabajo. Y el terror es que los corran del trabajo, ¿sí? O sea, estas personas que tienen esta tendencia hacia lo workaholic, son personas muy dedicadas, muy matadas en el trabajo, y que eventualmente va a llegar un punto en el que van a empezar a desgastarse. Van a esta compulsión, estar trabajando y trabajando y trabajando, va a empezar a generar daños, ¿sí? La adicción al trabajo se considera como un daño laboral con una naturaleza psicosocial derivada de un impulso creciente e irrefrenable por estar trabajando, ¿sí? Entonces es una persona que lo hace de una manera compulsiva, a la manera de una adicción. Uh-huh. Así como el adicto compulsivamente está, piense en la droga o en el alcohol, el paciente con adicción al trabajo pues tiene este piense cómo puede estar más tiempo en su lugar de trabajo, ¿sí? Como que la mayor parte de la gente piensa, oye, pues ya es hora, vámonos enfriando, así como que media hora antes ya vamos debajando porque ya tenemos que salir. La persona que es adicta al trabajo se está siempre con sobrehoras, ¿sí? O sea, es una persona que siempre va a estar saliendo media hora, una hora, dos horas o tres horas después de su hora de salida, ¿sí? Y esto en función de qué, de que está haciendo más y más y más cosas. ¿Hasta dónde puede causar afectaciones a la salud una persona con adicción al trabajo? Bueno, el problema viene cuando la persona se genera más trabajo del que le tocaría de acuerdo a su puesto de trabajo y luego tiene que ir cumpliendo con horarios cada vez mayores. O sea, él mismo se va poniendo como su regla, ¿no? Y entonces, si ya trabajó una hora adicional en un mes, al siguiente quiere trabajar 1:10 o 1:20 y ahí se la va llevando hasta que totalmente todo el trabajo le come todo el día y ya deja de tener amigos, deja de tener pareja, deja de tener familia, que finalmente la sufre, ¿no? O sea, las personas que tienen esta condición, sus parejas, sus familias, sus hijos, ¿sí? Sus hermanos, sus padres, la sufren. Porque están perdiendo realmente a una persona. ¿A través de qué? De algo que está socialmente muy reconocido. Y ese es un problema muy grande. Es lo que iba a preguntar. Normalmente las empresas y la sociedad, pues como que premia a las personas adictas al trabajo, ¿no? Definitivamente. O sea, habrá gente que te diga, te puedes hacer adicto al alcohol, hacer adicto a las drogas. Dirán, te puedes hacer adicto a la comida, al azúcar. Pero nadie piensa que te puedes hacer adicto al trabajo. Y ese es un problema serio, porque incluso el paradigma de los investigadores es, no, es que eso no puede existir, o sea, no puede haber alguien que sea adicto al trabajo, cuando se dan las condiciones las mismas, ¿no? O sea, la condición de que la persona está obsesionada con el objeto de su adicción, que es obsesionado con trabajar, ¿no? Depende de estar trabajando, si no trabaja, entonces la persona se empieza a desorganizar, empieza a estresarse, empieza a sentir mucho malestar y llega incluso a deprimirse cuando no está trabajando constantemente. A esta persona la mandas de vacaciones y en vez de que las disfrute, la pasa muy mal, ¿sí? La pasa muy mal y también puede llegar a ponerse irritable contra las personas que lo rodean porque no se siente productivo, se siente que está perdiendo el tiempo. ¿Cómo podemos hacer para equilibrar precisamente las horas de trabajo con las horas en que uno debe estar con la familia y disfrutar esos periodos de vacaciones o los fines de semana incluso, que son tan breves? Bueno, tenemos un problema serio y es la idea que tiene el gobierno mismo sobre las horas que se deben de trabajar. En encuestas muy recientes ha salido que los mexicanos somos el pueblo que más trabaja. Trabajamos en promedio 48 horas a la semana, ¿sí? El término internacional para el adicto al trabajo es que trabaje 50 horas a la semana. El problema aquí es que las 48 horas son dentro del trabajo. Sí, y debemos se prolonga de considerar, luego en la casa. Debemos de considerar también los tiempos de traslado al trabajo, ¿sí? Que muchas veces son te llevan entre 1 hora y hasta 2 horas. Y esos también son parte del trabajo, ¿sí? Entonces podríamos decir que aquí en México, con esa media de 48 horas dentro del lugar de trabajo, más los tiempos en los que te trasladas al trabajo, pues millones y millones de mexicanos están metidos en esta situación del
exceso de trabajo, ¿sí? Y vemos que el exceso de trabajo a la larga baja la productividad, ¿sí? Es un problema hasta para las mismas empresas. Cuando tú no tienes una política de frenar este exceso de trabajo, entonces empiezas a abusar de tus empleados. Si tú tienes un workaholic en tu centro de trabajo, lo vas a poner como el ejemplo, lo vas a poner como lo máximo, ¿sí? Lo vas a poner como lo que hay que seguir, lo vas a poner de jefe, lo vas a poner de líder, lo vas a poner de supervisor. ¿Por qué? Porque ese, según tú, te está comprando tus ideas de cómo trabajar en tu empresa. Pero a la larga, una persona que tiene estas características se va a desgastar y va a desgastar a los demás. ¿Por qué? Porque va a empezar a tratar de agarrar trabajo de los demás porque siente que no lo están haciendo correctamente, ¿sí? Y entonces, como supervisor, se vuelve muy obsesivo, muy hostigador hacia los empleados, y a la larga eso baja la productividad de la empresa. Doctor, ¿cómo se puede equilibrar esto cuando las propias empresas terminan la jornada laboral normal y todavía están, y a través de mensajes de WhatsApp o llamadas telefónicas le están diciendo, o de mails, hay que hacer, o de correos electrónicos, o de correos, oye, tienes que hacer esto y estas actividades en tu casa o donde estés, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? Porque en algunos países ya está por ley prohibido que una vez terminada la jornada de trabajo, las empresas no deben hablarle a sus empleados para nada. Bueno, yo creo que esto es algo que falta mucho en las políticas, en las leyes laborales, ¿sí? O sea, es algo que los legisladores, tanto los senadores como los diputados, tienen que trabajar a nivel federal y a nivel estatal, porque realmente estamos ante un problema muy grave, ¿sí? Uh-huh. Podemos estar trabajando demasiado y rindiendo muy poco, ¿sí? Vamos a caer en lo que se llama presenteísmo o ausentismo, ¿sí? El ausentismo es que la persona se cansa tanto que deja de ir a trabajar días laborables, ¿sí? Y el presenteísmo es que se cansa tanto que va al trabajo, pero no rinde, ¿sí? O sea, te trabaja y te labora y te rinde a la tercera parte de lo que te debe de rendir. Uh-huh. Entonces, a la larga, esas malas políticas de explotar al trabajador llevan a que su productividad se vaya a la baja, a que su creatividad en el trabajo se anule y que eventualmente su participación dentro de lo que es el capital humano de la empresa decrezca, ¿sí? Entonces, las empresas deben de cuidar esto, y la política y los políticos deben de cuidar esto, porque eventualmente estamos ante una epidemia de gente que va a estar desgastada con su trabajo y que va a llevar a un colapso laboral de las organizaciones. ¿Alguna recomendación que usted pueda hacer a este tipo de personas? Porque usted ya también pues sufre de esta adicción al trabajo, doctor. ¿Qué bien, recomendaría? Yo creo que una parte muy importante es que las personas se sientan satisfechas con su trabajo y que se sientan satisfechas dando el 100% dentro de su horario de trabajo, ¿sí? Esa es como decir, a ver, espérate, a mí me está tocando una carga de trabajo, esta es mi carga de trabajo estándar, yo la tengo que desahogar en los tiempos y en las condiciones que me está marcando mi empresa, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo que ver 10 pacientes diarios, yo voy a ver mis 10 pacientes diarios, ¿sí? Y no me voy a estar cargando a ver 14, 16 o 20 pacientes en el mismo tiempo que los demás están haciendo 10 pacientes diarios. ¿Por qué? Porque luego voy a generar como un resentimiento, y los otros también van a generar un resentimiento contra mí, porque los hago ver mal, y ellos, a la larga, uno o me envidian o me desprecian, ¿sí? Porque los estoy haciendo que se vean mal. Así es. ¿Sí? Entonces, creo que algo muy importante para todo workaholic o adicto al trabajo es empezar a recuperar el tiempo libre como algo sumamente valioso. ¿Cuánto vale su familia? ¿Cuánto vale su círculo social? ¿Cuánto vale su calidad de vida? Porque otra cosa muy importante es que estos adictos al trabajo tienden a tener personalidades muy destructivas contra sí mismos. Se niegan a veces a tomar agua, se niegan a salir a comer, se niegan a hacer un montón de cosas que son necesarias para el propio cuerpo, hasta limitan el propio descanso, el sueño, ¿sí? Entonces, tienen que ver qué tan importante es esto en su vida, ¿sí? Si tienen dos actividades y una de esas actividades les va a producir mucho más poco ingreso, pues van a tener que empezar a limitarla. Si a mí me gusta dar consultas gratis,
pues voy a tener que empezar a limitar ese número de consultas gratis en favor de las consultas que sí me pagan o en función de la institución que me paga por ver pacientes. Entonces, tengo que organizarme mejor y tengo que jerarquizar diferente mis prioridades. Muy bien. ¿Sí? Pues, doctor Guillermo González Méndez, jefe de enseñanza del Instituto Jalisciense de Salud Mental, muchas gracias, doctor. Y ojalá que podamos disfrutar ya los periodos vacacionales. Muy bien, pues, bien por ellos. Gracias, doctor. Bueno, en la Cruz Verde de Guadalajara se busca mejorar la atención a pacientes con la rehabilitación de la unidad médica Leonardo Oliva. En una primera etapa de intervención en la unidad médica Dr. Leonardo Oliva, en Guadalajara, con una inversión de 8 millones de pesos, se logró mejorar los espacios de exámenes médicos, así como un espacio de tomografía para el diagnóstico con imágenes, informó el director de Obras Públicas del Gobierno de Guadalajara, Jorge Gastón González. Una oportunidad de rescate urbano en el exterior de lo que es la clínica, así como en el interior todo lo que significa pisos y carpinterías. Señaló que en una segunda etapa se destinarán 9.9 millones de pesos en la construcción de 6 consultorios médicos y áreas de espera, reparación del piso en el área de quirófanos, así como la renovación de luminarias. Era un patio que se rescató para realizar un área para exámenes médicos, para cuestiones de sangre, el banco de sangre, para consultorios médicos. Un espacio muy importante que es el área de tomografía, donde viene en el sistema constructivo pues la normativa de todo lo que es plomo, que debe estar blindado, las puertas especiales, las instalaciones son también muy especiales. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Advierten riesgos ambientales por cultivos de berries y aguacate en zonas del paisaje agavero. La información luego de la pausa. Se presentó el nuevo modelo de activación y recarga de bienevales para el tren ligero. Más de 140 mil personas serán acreedoras este año a Bienevales, programa al que se destinaron más de 284 millones de pesos. El secretario de Desarrollo e Integración Social, Daviel Trujillo, dio a conocer las fechas para la próxima entrega semestral de Bienevales y que para adultos mayores y personas con discapacidad comprende el periodo del 2 al 31 de agosto. Recordar que se entregan por semestre 365 bienevales, lo cual representa un ahorro de 1.277 pesos por semestre. La CEDIS entregará los bienevales por orden alfabético a los 55.890 inscritos en 22 módulos que instalará en 12 municipios. Para los 86.635 estudiantes adheridos al programa, la entrega de bienevales se realizará entre el 29 de agosto y 4 de octubre. El tránsito del transporte público hacia el pago electrónico también incluye los bienevales y se espera que en septiembre la mayoría de las unidades tengan lectores de las tarjetas InnovaCard. El descuento se hará efectivo en cada recarga, especificó el titular del sistema del tren eléctrico urbano, Rodolfo Guadalajara. Ya que ahora el beneficio económico se recibe de esta manera electrónica, hay un proceso evidentemente de transición. Además, este beneficio ya se utilizó, les fueron entregados para poder hacer recarga en efectivo en las máquinas de venta y recarga ubicadas en el tren, haciendo válido el descuento del 50%. Gracias a la implementación de prepago se han retirado por mal uso cerca de 1.107 tarjetas. De esta manera lograremos que solamente el beneficiario, ya que lo utilizan. ¿Cuál es la diferencia entre tener un papel o una tarjeta de InnovaCard? Bueno, la diferencia primero es que es personal, es un medio, un plástico, un medio electrónico de manera personal que tiene una serie de datos, su foto, su nombre, su CURP, que es derivado del padrón que levanta la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Por lo tanto, se acredita y se identifica plenamente a quién es el beneficiario de este programa. Actualmente, el 65% de los beneficiarios del programa de bienevales cuenta con la tarjeta de prepago InnovaCard. La tarjeta puede usarse en el tren eléctrico, 3 líneas de Citren y 2.030 unidades de transporte público de 40 rutas. En este sexenio, 375.266 personas obtuvieron un descuento en el uso del transporte público. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias.
Existen riesgos ambientales por cultivos de berry y aguacate en zonas del paisaje agavero. La proliferación de plantíos de berries y aguacates atenta contra el paisaje agavero, denunciaron miembros de la cadena productiva del tequila y la diputada María Antonieta Vizcaíno. Por ello piden que la Secretaría de Cultura y los municipios de la Franja Agavera protejan ese patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO en 2006. El daño patrimonial que está sufriendo el paisaje, ¿de qué manera? Se están instalando nuevos cultivos, estos cultivos llamados agricultura protegida, que son conocidos como invernaderos, mismos que, pues por no estar en el inventario del patrimonio del Estado, como lo está en nuestro paisaje agavero, pues está violentando el mismo. La legisladora señaló que la aparición de invernaderos ajenos al agave se genera principalmente en el municipio de Amatitán, dentro del primer núcleo de la zona declarada como patrimonio. Luis Llerenas, presidente del Comité Pro Defensa del Tequila y del Agave de la Cámara de la Industria Tequilera, señaló que pese a las solicitudes de acción a los ayuntamientos, ya suman al menos 30 hectáreas invadidas. Los presidentes municipales de todas las poblaciones no han podido o no han querido actuar en consecuencia. Y esto día a día, ustedes pueden pasar y recorrer el paisaje agavero, Y en lugar de ver los agaves, estamos viendo ya la parte blanca de los invernaderos de los berries. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. En el Congreso del Estado fue reconocido el legado de Rafael Samarripa, fundador del Ballet Folclórico de Jalisco. Los diputados en el Congreso de Jalisco reconocieron el trabajo y legado de Rafael Samarripa, pintor, escultor y promotor cultural. A él le debemos la fundación del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara, con el que tuvo actuaciones muy especiales ante personalidades de la talla de John F. Kennedy, Richard Nixon, Henry Kissinger, la reina Isabel II de Inglaterra, Indira Gandhi, Fidel Castro, Menachem Begin y el Chaveirán, entre otros. También a él se deben numerosas obras escultóricas que adornan espacios públicos de nuestra ciudad capital, como el impresionante conjunto escultórico de la Fundación de Guadalajara, la estatua de Beatriz Hernández y en Puerto Vallarta el icónico caballito de mar montado por un niño, entre otras. Al recibir su reconocimiento pidió a los diputados no dejar de lado los apoyos culturales y a la comunidad artística solicitó no claudicar en su pasión. Vamos adelante, sigamos con Jalisco hasta donde Jalisco llegue. Falta mucho, querido Congreso, le falta mucho a Jalisco todavía por reconocer. Hay muchísimos artistas aquí, hay mucho que recorrer, hay mucho que recorrer. No se desanimen, por favor, tengan todo el entusiasmo del mundo. Junto a Rafael Samarripa también se entregó reconocimiento a otros grandes artesanos y a jóvenes talentos de la entidad. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Obtiene la jalisciense Daniela Rodríguez medalla de oro en Taekwondo en Juegos Centroamericanos y del Caribe. La primera para México. Los detalles luego de la pausa. Continuamos y vecinos del fraccionamiento Senderos del Lago, esto en Jocotepec, denunciaron los problemas que existen y los riesgos que hay todavía de que se registren nuevamente deslaves que ponen en riesgo su patrimonio. Y Luis Alberto Fuentes nos tiene la información. Luis Alberto, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, amigos del auditorio. Una avalancha de lodo se apoderó de las calles y atrapó con su manto a 24 fincas en la colonia Senderos del Lago en la población de Jocotepec. Esto ocurrió el 12 de julio pasado. Una intensa tormenta pues llevó tras de sí toneladas y toneladas de lodo, piedras, y arrasó parte de los caminos
cabecera municipal de Jocotepec. A este evento acudieron en aquella fecha personal del Ejército Mexicano, personal de la Unidad de Protección Civil Estatal de Guadalajara, de algunas otras unidades de la región Ciénega, a apoyar a los habitantes de esta comunidad para en la limpieza de sus calles y de sus casas. Afortunadamente no se registró ningún incidente, y me refiero daño o pérdida humana. Esto, sin embargo, pues es una preocupación por parte de los vecinos que se han conformado una asociación para denunciar legalmente a quienes resulten responsables por esta situación. Esto es lo que nos comentó esta mañana Sergio Silva Gálvez, a quien pudimos entrevistar precisamente en la colonia Senderos del Lago, en Jocotepec. Antonio, amigos del auditorio, y él nos mencionaba que van a demandar por daños y perjuicios a quien sea responsable por precisamente por los daños a sus viviendas, pero lo que pudiera ocasionarse en el futuro. ¿Por qué lo menciona él? Porque en esta zona, en una ladera de uno de los cerros, cabe resaltar que este complejo habitacional está enclavado en una ladera de un cerro que tiene una vista panorámica estupenda hacia el lago de Chapala. Pues ahí se está construyendo departamentos, más casas, hay un movimiento de tierras, y estas fueron colocadas en el cauce de un arroyo que por el que, cual descienden las aguas que son captadas durante la lluvia de estos cerros, y ellos están preocupados por si se puede repetir nuevamente una tormenta de esta magnitud y que nuevamente arrastre toneladas de lodo. Así es que están responsabilizando a la desarrolladora Geo por esta situación, y también pero también a la espera de un dictamen que lo sustente. Hay que recordar que esta desarrolladora fue clausurada por instrucciones de Protección Civil del Estado. Sin embargo, dicen los vecinos que sigue trabajando en el desplante o en el movimiento de tierras en esta zona, y lo cual pues les preocupa bastante. Y además de acusar pues falta de atención por parte de las autoridades municipales de Jocotepec, que no han acudido a la zona pues a hacerse solidarios con los vecinos, y ellos están preocupados por esta situación. Así es que planean demandar a quien o quien resulte responsable por estos daños, en particular a 24 viviendas. Hay que recordar que cada una de ellas tiene un costo de 1.2 millones de pesos aproximadamente. No resultaron con pérdida total o afectaciones. Sin embargo, van a evaluar las mismas para demandar a esta empresa constructora. Así es que hay movilización, hay preocupación por parte de los vecinos de Sendero del Lago y que se repita un deslave similar a lo ocurrido el 12 de julio, Antonio. Muy bien, Luis Alberto, muchas gracias. Esperemos que no vuelva a ocurrir una situación similar a la que tú señalas del 12 de julio pasado. Gracias, Luis Alberto. Y en el Ayuntamiento de Zapopan, en sesión de Cabildo, se anunció que ya se reincorporará a sus labores el alcalde con licencia, Pablo Lemus. Se espera que reinicie sus actividades en 15 días. El edil con licencia de Zapopan y reelecto al cargo Pablo Lemus se reincorporará al cargo en 2 semanas, aunque la fecha específica aún está por definir, se expresó el presidente municipal interino Luis Tostado Bastidas al término de sesión de Cabildo. Y señaló como su fecha de regreso el próximo 27 de julio. Él ha manifestado en algunos medios, en algunas entrevistas, que regresará el próximo 1 de agosto. Al día de hoy su licencia está al día 27 de julio, que sería la fecha en que regrese. Es probable que presente una solicitud de ampliación de la licencia hasta dejar la conclusión del mes para reintegrarse a más tardar el 1 de agosto a sus labores de presidente municipal. El edil Javier Marconi se reintegró al Cabildo Zapopano, en tanto sus homólogos Óscar Ramírez, Graciela de Ovaldía y Gabriela Cárdenas lo harán el 1 de agosto. Diedra González rindió protesta como suplente de la regidora Fabiola Loya, quien se ausenta por tiempo indefinido. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, este día, este viernes, la jalisciense Daniela Rodríguez obtuvo la primera medalla de oro para México en taekwondo de formas, esto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, 2018. Sumó 94 unidades, dejó con la plata la puertorriqueña Arelis Medina con 89 unidades y en bronce la costarricense María Guillén con 88 unidades. Cabe mencionar que Rodríguez Morales asistió por primera ocasión en una competencia de carácter mundial en Lima, esto en Perú, apenas hace 2 años, en el 2016. Estoy muy feliz, muy contenta, muy orgullosa de mí. La verdad es que
es un sentimiento que me estuve imaginando desde hace mucho tiempo, en cada entrenamiento, cada día. Creo que todo valió la pena y bueno, yo sabía que iba a ser el comienzo de los juegos, sabía que iba a ser de las primeras o la primera en competir, por lo tanto siempre supe y quería darle a México la primera medalla y que fuera de oro. Felicidades a la jalisciense Daniela Rodríguez, tiempo ahora de la información deportiva. Con la presencia de 675 atletas mexicanos, de los cuales más de 100 son de Jalisco, iniciaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, en la que los principales rivales a vencer entre los 31 países que acuden son los anfitriones Colombia, Cuba y Venezuela. La banderada mexicana es la tiradora tapatía Alejandra Zavala, quien pidió a los mexicanos apoyarlos a lo largo de estos días de participación. Estoy muy emocionada, échenle muchas porras al equipo y véanos en la inauguración. Los atletas mexicanos iniciaron su participación. Las primeras medallas a buscar son las que corresponden a ciclismo de ruta, gimnasia artística, levantamiento de pesas y taekwondo. En total son 36 las disciplinas en juego dentro de esta competencia latinoamericana, la cual concluye el próximo 3 de agosto. La clavadista Paola Espinosa compitió en las preliminares de trampolín de un metro en su regreso a las justas internacionales. Espinosa se colocó en el segundo lugar debajo de la colombiana Diana Pineda. El tercer sitio fue para la mexicana Carolina Mendoza, por lo tanto Espinosa y Mendoza estarán en la final. De nueva cuenta, Jalisco será la entidad que más deportistas aporte a la delegación mexicana que representará al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con más de 100 atletas. Con muchas posibilidades de pódiums y con la motivación de ser campeones nuevamente en Olimpiada Nacional y tres veces ganadores del Nacional Juvenil, es como los ve el director general del CODE, André Marx Miranda. Sí, yo creo que muchos deportes. El día de hoy tenemos una gama muy amplia de deportistas que pueden lograr resultados importantes. El número de medallas de oro es ambicioso, ¿no?, por parte de la delegación, y estoy casi seguro que muchos de los deportistas de Jalisco van a estar dentro de esas posibilidades de medallas. Como principales figuras destacan dos multimedallistas para México en ediciones anteriores, como son Nuria Diosdado, quien alcanzó 7 oros en el nado sincronizado de Veracruz 2014, así como Linda Ochoa, quien obtuvo en la misma edición un oro y un bronce. Por otro lado, aparece en esta lista también el clavadista Iván García, medallista olímpico de plata en Londres 2012, y quien buscará regresar a los podios internacionales, así como Alejandra Zavala, quien aparece en el top 5 del ranking mundial de tiro deportivo. El gimnasio de Saúl Canelo Álvarez fue escenario para que boxeadores que forman parte de la cartelera de la función del Comú de Guadalajara cerraran su preparación previa a su actuación del sábado 21 de julio. En esta presentación que realiza el Comú en conjunto con Clase y Talento y GL Boxing, participará el tapatío David "El Bebé" Enríquez, actual campeón de peso minimosca de la Copa Metropolitana de Box y quien este fin de semana debutará profesionalmente. El Bebé se dijo listo para iniciar su carrera en la que aspira a ser campeón del mundo. No, pues me siento ya preparado, estuvimos trabajándolo desde hace 2 meses. Con una buena preparación física, buen acondicionamiento en condición, ya preparados para el sábado dar una buena pelea. Enrique se entrena desde los 14 años y tiene en su récord cerca de 30 peleas en 6 años como pugilista amateur. La función se llevará a cabo en el gimnasio multiusos del Parque San Rafael el sábado a las 6 de la tarde. Los boletos ya están a la venta en taquilla. Se retira del fútbol profesional tras 20 años de carrera el jugador Carlos Adrián Morales. La escuadra que le dio su primera oportunidad fue el Morelia y pasó por 6 equipos más del máximo circuito del balompié mexicano: Pachuca, Tigres, Toluca, Estudiantes Tecos, Santos y Lobos BUAP. Morales comentó con nostalgia que su deseo por retirarse con el equipo que le vio nacer en la primera división, Monarcas, no se dio como él lo deseaba. Me hubiese gustado en su momento, dentro de mi idea y de mis sueños, obviamente uno va proponiendo, pero el que decide es Dios y obviamente el fútbol. Y mi idea era regresar a Morelia, 6 meses, 1 año, por circunstancias que son muy, muy ajenas a uno y naturales también dentro del fútbol. No se dio la circunstancia, pero al cual eso no va a cambiar mi pensar de lo que pude haberme retirado de otra manera. El hermano del también exfutbolista Ramón Morales nació hace 38 años en La Piedad, Michoacán, y jugó por última vez como centrocampista con Lobos BUAP en el clausura de la Liga MX 2018 en el mes de abril. Bueno, con esta información llegamos al final en este viernes. Muchas gracias, muy buenas tardes.